El piloto Salvador Durán mostró su emoción y satisfacción por ser parte del Team Aguri y dijo estar preparado para cosechar éxitos y ser el mejor en la Fórmula E. Durán prometió que hará todo lo que esté en sus manos para lograr un buen resultado frente al público mexicano el próximo 12 de marzo durante el IPRIX de la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. Cuando veo las Olimpiadas exijo un buen resultado, no me interesa nada ni quiero pretextos, quiero que si es un mexicano esté hasta arriba y creo que la gente va a exigir lo mismo de mí, estoy consciente de eso y lo único que puedo decir es que estoy dispuesto a aceptar el reto, durante mucho tiempo lo he hecho y creo que esta vez no tiene por qué ser la excepción. Repito, sé que no estoy en el mejor momento, pero sé que lo voy a dar todo. Entonces, unas cosas deben de compensar otras y solamente pedirles su apoyo, pedirles también un poco de comprensión y paciencia. Más allá de la parte deportiva, lo que lo motiva es la parte social que se hace en esta nueva categoría. Es un ambiente de verdad muy bueno. Creo que en otras categorías donde todos estos pilotos ya han estado, es un ambiente mucho más elitista, ¿no? Un poco más selecto, donde los pilotos prácticamente son inalcanzables por el público y demás. Nosotros hoy día en esta categoría, es una categoría naciente, es una categoría que en su segundo año ya está dentro de las mejores del mundo. Es una categoría que le permite a los jóvenes, a los niños, acercarse, conocer un poco más de lo que es el automovilismo y también conocer un poco más de lo que es las nuevas energías y el futuro. Y creo que es la categoría del futuro. Con información de Gilberto Escobar y Verónica Torres Lizama, Notimex.